galería abre un local en un sitio tan emblemático como Puerto Banús, que ya lo tenían en otra zona más cerca a lo que es la torre, pero este sitio es más amplio, mucho más grande, y con lo cual caben muchos más artistas. Bueno, estamos aquí hoy en la inauguración y vamos a hablar con las galeristas, algunas de ellas. ¿Tu nombre es? Alessandra. Alessandra y Olivia. Olivia, bueno, encantada, y dar la enhorabuena a los propietarios y a vosotras, que vais a estar aquí, ¿no? Sí, bueno, es que ahora mismo que la galería está abierta 3 años, pero ahora que todo está reformado, con nuevas esculturas que tenemos, entonces es más grande, porque este lado está también, el lado, varias salas. ¿Y qué vamos a encontrar en cada una de ellas? ¿Perdón? ¿Qué tipo de cuadros y de escultura podemos encontrar? Pues, diferentes artistas. Sí. Como de América, como de, tenemos de Finlandia, sí, ¿no? Sí, de Suecia. De Suecia, sí. Tenemos de Polonia, tenemos de Rusia también. Es porque cada artista que tiene su material, como esta piedra, o cristal, o bronce, ¿sabes? Entonces, le gustan más de las cosas naturales. Entonces, bronce y cristal es muy, muy bonito, se sale muy bonito, sí. ¿Cambiaréis cada mes? ¿Habrá nuevos artistas? No, es que tenemos nuestros artistas que son sí, fijos, y tenemos algunas esculturas como este de Roberto Santo, es un americano. Entonces ha venido aquí para tener nuestras esculturas. Este también es de Roberto Santo, entonces sí. Y los artistas son famosos también. Sí, sí. Tienen que ser famosos. Sí, son famosos. Con lo cual tendréis muchos clientes internacionales de todos los países. Gracias. Eso es, porque la galería tenemos en Suecia, en Polonia y Miami también. Sí. Con igual nombre, The Timeless Gallery. Bueno, pues ya abierto al público, así que enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.